hablando de una persona que ahora mismo está desaparecido en Cuba. Ángel, desde hace un año y medio, está sufriendo prisión en Cuba por un motivo, un juicio, lo que se llama perfectamente trucado y concebido por la policía política de mi país, y recientemente ha sido trasladado de prisión con la generosidad típica de la seguridad del Estado, sin informarle a la familia a dónde lo han trasladado dentro de Cuba, si es que lo han trasladado. Y por lo tanto, bueno, pues técnicamente hace ya más de 72 horas, hace 4 días que Ángel está desaparecido, y hay una campaña linda en la red, a la cual los invitamos a sumarse en Facebook, en Twitter, para que por lo mínimo que tiene que hacer el Estado como responsable de ese ciudadano es, y de todos los ciudadanos cubanos, ¿no?, que estén presos, es notificar a la familia y con un tiempo de antelación dónde es que va a estar. Bueno, Ángel es un escritor realista. Yo lo conozco de La Habana, yo vivo en La Habana, desde, bueno, tarde. Aquí hay personas que lo conocen de su generación. Yo, que soy de su generación, me incorporo tarde al campo literario y lo conozco ya en los años 0 o 2000. Pero Ángel es un escritor de los años 90, aquí está también Enrique el Rico, somos prácticamente contemporáneos, pero yo llego tarde a la literatura. Y hay muchas personas aquí que a lo mejor pueden incluso dar un testimonio de Ángel mucho más vivencial de lo que fue escribir en Cuba en los años 90, de lo que fue tocar temas que por primera vez la generación de los novísimos estaba descubriendo para el campo literario cubano, temas por supuesto críticos de la realidad cubana. Y en el caso de Ángel, él siempre le interesaron los ambientes extremos. La guerra de Angola, con 100.000 hombres en Angola durante 20 años, y en Etiopía y en muchos países, era un espacio virtualmente inexplorado en el campo literario cubano. O sea, no lo sabíamos lo que estaba pasando ahí, lo que se estaba viviendo. Y Ángel, que no estuvo en Angola, fue capaz de escribir un libro de relatos que ganó el premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, llamado Sueño de un Día de Verano, que después también se ha publicado con modificaciones como Sur, en Latitud 13. Y este libro, por supuesto, trajo pugilato. La policía política en mi país, pues, desde muy temprano, es la primera lectora de los escritores. Antes de que el libro salga, lo leen los censores. Y el libro se demoró mucho tiempo, cuántos años antes de que pudiera ser publicado en Cuba, a pesar de que había ganado el premio de la Unión. Después Ángel, bueno, ganó el premio Alejo Carpentier en el año 2000-2001 con el libro de Ángel Santisteba de relato Los hijos que nadie quiso, que explora otra zona de la violencia, esos nichos límites que tiene la realidad cubana, que es la experiencia migratoria ilegal desde Cuba hasta los Estados Unidos. Este libro de relatos de alguna forma se conecta, y vamos a ver algunos puentes, vasos comunicantes con esta novela, que vuelve a volver sobre ese tema. Y estábamos hablando con algunos escritores aquí sobre pactar o no con las editoriales cubanas para publicar dentro de Cuba. Ángel, manteniendo una posición radical o una posición vertical de respeto a la obra de los escritores, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo, sin embargo, y lo digo aquí sin ningún problema, es algo que discutimos incluso en Cuba, para publicar el libro Los hijos que nadie quiso por la editorial Letras Cubanas, Premio Carpentier, tuvo que negociar con uno de estos policías políticos. Tuvo que negociar con Mirabel Sánchez, presidente del Instituto Cubano del Libro, porque la amenaza era: no te vamos a publicar el libro si alguno de estos relatos permanece en el libro. Entonces, bueno, Ángel se tomó alguna decisión con los amigos, unos relatos se publicaron en otros medios, y con tal de que el libro saliera y que se explorara y que se circulara su nombre también dentro del país y que no lo apagaran como escritor y como ciudadano antes de tiempo, pues él tomó la decisión de publicar dichos Los hijos que nadie quiso, con el premio Alejo Carpentier, con todo el prestigio y con todo el reconocimiento que le trajo eso. Es importante para los escritores en Cuba, para los periodistas en Cuba, no pactar, pero sí lo que se llama ser legitimado por las instituciones del Estado, que son las únicas instituciones que existen en Cuba. En el momento, le ha pasado a muchísimos periodistas y a muchos escritores que cuando lo detectan, el poder y la censura lo detecta demasiado temprano, esa persona normalmente es anulada completamente. Ya a la vez que usted es miembro de alguna institución o ha publicado un libro en Cuba o ha publicado afuera también, bueno, pues entonces el Estado le cuesta mucho trabajo y tienen más cuidado, o como en el caso de Ángel, hacen una trampa mucho más burda, pero una trampa, un desvío, para tratar de no parecer que el Estado cubano está reprimiendo la libertad de expresión. Ellos mantienen esa fachada, ¿no? Y tal es así que en el año 2006, por otro excelente libro que se llama Dichosos los que lloran, de relatos también, Ángel se ubica entonces en el territorio carcelario y el submundo marginal de la prisión. Lo estábamos hablando con algunos amigos en camino como tortura. O sea, usted es privado a 5 años de privación de libertad, pero cuando llegas ahí te das cuenta que no, que estás condenado a 5 años en el infierno. O sea, no es la privación de libertad o los derechos civiles, lo que se están coartados en ese momento, sino que usted está siendo condenado a ser una peor persona y a ser capaz de hacer en la prisión lo que nunca hubieras hecho en la calle, aunque hubieras cometido un delito. Te conviertes
en un hombre dispuesto a todo. Entonces, sales a la sociedad convertido en una especie de animal. Y esa experiencia él la recorrió también con el libro Dichosos los que lloran. ¿Cómo es este Esteban? Bueno, primero que todo aclarar, es un privilegio poder presentar su libro aquí. Él es un escritor estrictamente realista, con todas las virtudes y bellezas que tiene la prosa realista y también con toda la, en mi opinión, convencionalismo que lleva una estructura inmediata de la anécdota, ¿no? Yo, por otra parte, tengo una vocación un poco más barroca, un poco más delirante, y en algún momento, en algún concurso, como jurado, pues tuvimos nuestras fuertes tensiones de oponernos, ¿no? Como estética. O sea, somos dos estéticas encontradas que en algún momento ha habido puntos de ruptura serios, como de no entendimiento. No nos vamos a poner de acuerdo ni ahora ni nunca. O sea, no está hablando una persona que ha tenido una relación fácil con él. Pero ante todo, y me parece que es un mensaje que los dos le estamos mandando al campo literario cubano, ante todo mantuvimos siempre la solidaridad y el respeto por la línea que había elegido el otro escritor. Y después, coincidentemente, nos encontramos en una cosa, una burbuja que se llama la blogosfera cubana, donde cada uno tenía un blog. Él, su blog, Los Hijos que Nadie Quiso, yo mi blog, Lunes de Por Revolución. Y desde ahí entonces, de alguna manera, el diálogo fue llevado ya a otro nivel, o sea, a través del activismo social, etc. La novela el Verano en que Dios Dormía ganó un premio muy peculiar, que gracias a una ONG checa que se llama Libros Prohibidos, Libri Prohibiti, desde hace cinco años está publicando libros que no pueden ser publicados en Cuba. Estos libros no tienen un fin comercial. Estos libros los edita una editorial Garamón o la editorial Fra Independencia en Praga, en español por supuesto, excelentemente editado. Carlos Alberto Aguilera, un escritor cubano, tiene que ver con esto. Y son enviados por diferentes vías, trampeando la censura, trampeando el miedo que le tienen a la literatura dentro de Cuba. Y los libros, la tirada completa, 1.000, 2.000 ejemplares, trata de circularse dentro de Cuba. Yo, a los editores, y teniendo en cuenta lo que había pasado con Ángel, bueno, y gracias también a Pulido, nos ayudó con eso, pues me enviamos de la editorial un número de libros acá. Me gustaría decirles que el libro hoy, aunque no es un libro, una tirada comercial, de manera excepcional, estamos proponiendo que tenga un precio de venta de $15, que va a ser entregado íntegramente a la familia de Ángel Sánchez Esteban en Miami, su hermana María, y otros amigos que van a hacerle llegar este dinero a su familia. Y en última instancia, bueno, también para él en prisión, para mejorar sus condiciones de vida en la medida que esto sea posible, aunque repito, en esta misma semana no sabemos dónde va a reaparecer, ¿no? Si en el Combinado del Este o en una prisión de máximo rigor o no, ya que su caso se ha ido complicando en el sentido de que una y otra vez hay nuevos testigos, incluido su hijo, que han hablado claramente a cámaras y han dicho que los testigos que fueron llevados a este juicio, a esta causa común, eran testigos creados, eran testigos manipulado, lo cual es muy común, pero por primera vez estos testigos están dando una versión de cómo fueron manipulados. La novela, les había comentado, no, por supuesto no les voy a contar, es una novela que se conecta con el libro Los Hijos que Nadie Quiso, este libro de la experiencia de la migración ilegal, en este caso la migración estampida a la desesperada del verano en que Dios estaba dormido. Dios ha estado dormido muchos veranos y muchas estaciones en Cuba y muchas décadas, ¿no? Y es posible que muchos siglos, ¿no? Y en ese verano, por una masacre que ocurrió, que acabamos de conmemorar ahora el 20 aniversario, de un bote que fue hundido por otros botes cubanos con decenas de muertos, por una presión social del llamado periodo especial, pues el gobierno cubano tomó la decisión de abrir, no proteger más las costas y que la gente hiciera lo que no puede hacer en las urnas, que es votar en contra de Fidel Castro. 30.000, 35.000 personas, no se sabe, tal vez 40.000, salieron a la estampida en las calles, y una de esas personas es Rafael, el cuentista. La persona que, como muchos personajes del realismo cubano, quiere ser escritor, ha hecho algo, pero es un escritor frustrado todavía en potencia, pero es la voz narrativa que le da cuerpo. Y por eso se puede justificar ciertas libertades literarias. O sea, esa persona es lo que se llama el espía, está viviendo, pero a la vez está viviendo para escribir. Y un poco que se aventura a esta balsa con 6, 7, 7 otros personajes estereotípicos, ¿no?, de la sociedad cubana en ese momento. Y nos va relatando poco a poco cómo se deteriora una relación que simplemente era la conveniencia de remar, para irse en pira, para irse en boga, que hay como una especie de alef, de todas las maneras de hablar, cómo se escapa uno, montarse en la chalupa, partir, no sé qué, bueno. Y entonces, en esta nave que un poco sale como a la hemingwayana, a la historia de una aventura de irse para Yuma, no para los Estados Unidos, sino para Yuma, cómo se va deteriorando la relación entre estas personas. Cómo de repente, del miedo a un tiburón o por primera vez ver un cadáver flotando, se pasa poco a poco o muy rápido, porque estamos hablando de horas que se convierten en una novela,
a decir, fulano se cayó en el agua, no ha pasado nada. Se cayó en el agua, pudiera haber sido yo, sigue remando para que las olas no le entren de frente a la nave y que le entren de colado y no nos vire la nave. La novela no termina con el éxodo nada más, la novela va a la recogida de ellos y también a la base de Guantánamo, que fue un momento muy significativo en la historia de mi país, porque por primera vez en el propio territorio de mi país, que es una posibilidad que el exilio cubano y que los ciudadanos cubanos nunca hemos valorado del todo, hubo 30.000 o 25.000, 33.000, no sé, cubanos libres en campamentos, que se pudieran considerar campamentos de trabajo o campamentos familiares, pero estaban allí, y aquí tenemos algunas personas y todos conocemos, ¿no?, las historias. Y sería muy interesante, ¿no?, qué pasaría si de repente en algún momento Guantánamo no fuera más un enclave militar o una prisión militar, un limbo jurídico del gobierno de los Estados Unidos para hacer de vuelta a los cubanos libres. O sea, cubanos libres que pudieran construir allí un resort, una zona libre de comercio, alguna manera de estar en la patria. Es un lugar muy pequeño, pero que perfectamente los rascacielos podrían verse desde la Plaza de la Revolución y no los aviones aterrizando, ¿no? Y de repente nunca se ha explorado del todo la posibilidad de una especie de, la palabra es horrible decirla ahora, pero es como que una especie de sionismo cubano, una manera de recuperar la patria, porque ya hay un territorio de la patria que se supone, si es que creemos en la democracia, que es libre, se supone. Y en lugar de las alambradas y los cañones mutuamente, pues se pudiera dar una lección de civilidad y de economía libre y de una serie de cosas al gobierno cubano o a los restos del gobierno cubano, que no tiene nada que ver con el mensaje de tener allí unas cañoneras y unos aviones militares. O sea, Guantánamo como un Taiwán cubano. Yo en un artículo del Diario de Cuba hablé un poco de Guantánamo. O sea, la posibilidad de... No tiene que ser Miami. O sea, tenemos un lugar libre en Cuba, pero que sin embargo se sigue comportando como un mensaje beligerante que garantiza que no se puede bajar la guardia, como todos sabemos que el comandante ha dicho. No se puede bajar la guardia porque el enemigo no es que esté a 90 millas, es que esté en la patria. ¿Qué pasa si el enemigo somos los propios cubanos construyendo allí un enclave civil? En la novela explora no la idea de esta que les estoy diciendo, pero de alguna manera eso cabe ahí, cómo se empiezan a generar violencias pero también solidaridades, cómo el cubano que después de haber vivido el infierno puede tratar de regenerar una vida en una cárcel, pero que daría cualquier cosa para permanecer en esa cárcel, porque hay una esperanza en esa cárcel, que el que está del otro lado prefiere cruzar el campo minado, aunque se le vuelen las piernas por mar o por tierra, para llegar a la cárcel. Los cubanos han llegado al punto de escapar a la muerte en el exilio, a la muerte por el estrecho de la Florida y escapar hacia una cárcel, con tal de permanecer presos en un territorio libre. Las paradojas, ¿no?, que se recogen en esta novela. Para terminar, dejarles la idea de esta balsa que sale, es una metáfora, una de las muchas metáforas que se han escrito en la literatura cubana, que es como una botella lanzada al mar, literalmente, una botella que se rompe. Es también Alien, el octavo pasajero, es como decir el mar rojo de los cubanos, y hay un momento en que hay una imagen muy bíblica donde prácticamente él está soñando en su delirio y en su tragadera de agua salada en ese mar que se abre y que simplemente se pueda caminar hacia los Estados Unidos, que es una imagen también que hasta en los chistes de Pepito ha estado. O sea, van cristalizando una tras otra una serie de imágenes en estos personajes que se definen a sí mismos a políticos, hedonistas. Todavía hay un Edipo Rey, pero yo le gusta decir Edipo Rey de revolución, donde hay una culpa porque están de alguna manera traicionando a la patria. Se están yendo del país y son los emigrantes cubanos, no solamente son emigrantes económicos, como dice el gobierno cubano, sino que son emigrantes edípicos. Tienen culpa de abandonar la revolución, de dejar atrás los valores que por algún motivo salieron mal. O sea, Ángel es muy sincero, el narrador, porque estamos hablando ahora de una novela, es muy sincero y se reconoce una cosa que sufrió, vivió y gozó toda nuestra generación, que era ser parte de una maquinaria donde tú sientes culpa cuando tú despiertas y cuando tú quieres reivindicar ciertos derechos y ciertas opciones personales. Sientes un poco de culpa. Si fuiste pionero, tuviste la pañoleta demasiados años y queda una marca. Los redneck cubanos tienen una marca roja que es la pañoleta comunista, ¿no?, que de la organización de pioneros comunistas. O sea, todo eso está ahí. Y la presencia de la religión o de la superstición o de los poderes del más allá, cómo entran ahí, y siempre esos poderes son biopoderes, que son los poderes que tiene Fidel Castro sobre el país, o sea, el poder de la vida o la muerte. Sin poder de la vida o la muerte, no hay consenso, no hay gobernabilidad en Cuba, y en esa balsita de basura que va saliendo en el mar, todavía se siente. El tipo que está tirando una cascarilla y le está un poco maldiciendo al otro, si tú no crees en lo que yo creo. O sea, yo leo a una lectura política, ¿no?, y voy viendo una serie de violencias y de debacles
espirituales y antropológicas del ser humano, que llega un momento en que tú sientes en ese medio del mar que da lo mismo. Llegas a Miami o regresas a la isla de Cuba, da lo mismo. Hay algo de, en fase terminal que no se va a poder reconstruir. Claro, si creemos en la trascendencia, si creemos en Dios, bueno, pues claro que no se puede reconstruir porque Dios estaba dormido, literalmente dormido ese verano, y por lo tanto los hombres estaban solos. Si los hombres están solos, todo es posible, porque falta, y es una de las miles de cosas que faltan en este país, falta una ética completamente que emane del hombre como ser bueno, como ser bello, porque es hombre, no porque una ley divina o porque una ley se la ha impuesto, sino también por ser hombre, el respeto a la dignidad humana. Y de ahí también viene el respeto y la dignidad al planeta, a la ecología, a la vida del otro, o sea, toda una cultura de la muerte que emana en este libro buscando un escape de la dictadura. Yo sí siento eso con muchos relatos de Ángel, sobre todo en la cárcel, donde la desesperanza se va sembrando, a veces patéticamente, con imágenes que a mí no me interesan, pero se va sembrando en esa voz narrativa, patéticamente, incluso por lo a veces como un poco infantil, pero son también infantiles los asesinos muchas veces, son también infantiles los criminales muchas veces, que después que han matado a dos personas, se tatúan mi mamá en la cárcel y están condenados a 40 años, o sea, amo a mi mamá. O sea, hay una mezcla ahí infantilizada, que es el ciudadano también infantilizado, que quiere ser libre, pero me parece que le va a costar mucho trabajo madurar, crecer y ser ciudadanos en la novela cuando lleguen a un destino final. La novela es una novela extensa, tiene 340 páginas, fue una edición que se hizo de corre-corre. La situación de él me parece que amerita, ¿no? Como que todos un poquitico cerremos filas, amén de diferencias estéticas, éticas, etc. Amén incluso de la culpabilidad de Ángel Sastiesteva. Yo siempre cuando he escrito de él digo, yo no sé, yo no he estado cerca de las evidencias, no conozco el carácter de Ángel Sastiesteva ni de su familia, cualquiera comete un delito, y puede ser que Ángel Sastiesteva fuera incluso culpable. Pero lo que es casi increíble es que vamos a suponer que Ángel Sastiesteva cometió un delito de naturaleza común. Vamos a suponer que Ángel Sastiesteva fue culpado y sentenciado a una pena correcta para este delito. Pero es casi increíble que escritores cubanos que debiéramos estar en ese momento preocupados por un colega que ha caído preso porque se equivocó, porque cometió una desgracia, porque le hicieron una trampa a la policía política, por lo que sea, de repente escritores, y no solo escritores, sino escritoras cubanas, y algunas de ellas brillantes, como ensayistas, ¿no? Como Zaida Capote Cruz, Luisa Campuzano, Danae Diegues, algunas escritoras como Lady Fernández de Juan, Marilyn Boves y Sandra Álvarez, el otro nombre es Helen Hernández y Gordiño Piña, firmen un llamamiento donde, a propósito del juicio, dictan ellas, que son ciudadanas cubanas como Ángel, dictan que Ángel es culpable y dictan que están de acuerdo con que no se manipule su caso, con que no se politice más su caso y que simplemente él cumpla su condena como tiene que cumplirla, callado a la boca, sin seguir publicando en su blog. Y ponen su nombre y lo firman y la UNIAC publica esa declaración de la infamia, condenando a un escritor que en el peor de los casos es solamente culpable, solamente culpable. A partir de ahí, como Carlos Montenegro en su momento asesinó y por defensa propia, lo que sea, un hombre y estaba cumpliendo prisión. Pero los escritores de la época, cuando lo descubren, pues escribiendo sus cuentecitos y publicándolo en Bohemia, tratan de sacarlo de la cárcel. Y lo sacan de la cárcel a un asesino, a un hombre que había matado a otro hombre. Lo sacan de la cárcel. Y aquí es como si el campo intelectual cubano tuviera el movimiento contrario, el movimiento de enterrar al cadáver una vez más, ¿no? Aún sin saber si es culpable o no, lo culpan, dan su nombre y no estamos hablando de personas que forman parte del aparato represivo, estamos hablando de ensayistas brillantes en un momento o eruditos por momento que también se suman. Y eso a mí me refleja una miseria que se conecta, y eso sí, con el sueño de Dios, este sueño permanente de Dios en Cuba, o la pesadilla permanente, ¿no?, de ser un intelectual dentro de Cuba. Y que bueno, esto podemos conversarlos un poquito para no darle tanto de la cuesta, pero que muchos de los que estamos aquí presentes lo han sufrido de una u otra manera. Otros han sido testigos excepcionales, otros han sufrido en el exilio, porque la miseria moral no termina con los límites de la isla, sino que es una miseria moral que es como que promiscua, ¿no? Se reproduce. Y bueno, pues nada, los dejo con este libro, ¿no? Con el fin de recoger algunos fondos para Ángel Sastiesteva. Yo pienso que el tema del libro es un tema de mucha importancia, porque Cuba se ha estado desangrando por décadas, es decir, estamos perdiendo jóvenes en el mar, estamos perdiendo intelectuales, estamos perdiendo profesionales, y estamos perdiendo, inclusive hasta los ancianos, ahora lo estamos perdiendo dentro de Cuba, ¿no?
Y quería preguntar si tú sabes, alejando un poquito del tema, si tú sabes si alguien en estos momentos está escribiendo o está con algún proyecto sobre Oswaldo Payá. Mira, el tema de Oswaldo Payá, como el tema de Laura Poyán, que son dos líderes de la sociedad civil cubana, fundadores de las Damas de Blanco, Laura Poyán, y del Movimiento Cristiano de Liberación, Oswaldo Payá, ambos premio Andrei Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, en el 2002 Oswaldo Payá, en el 2005 Laura Poyán, ambos muertos, fallecidos en circunstancias muy extrañas. Ese caso ha sido escamoteado por la intelectualidad cubana, ambos casos. O sea, no se ha querido escribir una crónica sobre la importancia o la bobería que significaron las Damas de Blanco en Cuba. No se ha querido escribir una crónica sobre lo terrible que se haya cometido un atentado de Estado en mi país, o la estupidez de una familia paranoica que sigue hablando lo que no es. Los escritores que residen en la isla saben dónde está el horizonte imposible, el horizonte que no se puede cruzar hasta que tú te tiras, ya, te tiras a la sinceridad y a la barbarie, ¿no? Que es al mar o al exilio o lo que sea. O sea, son temas que han sido escamoteados. Yo dudo mucho que se vaya a escribir desde la literatura sobre ese tema. Es como si el campo intelectual cubano no tuviera derecho a reflexionar sobre ese tema. A otro nivel, yo lo viví con la censura de mi libro Boris Hong y de otros temas. Como que hay una serie de temas que el escritor cubano, por eso es que yo no le llamo intelectual, y eso también me incluía a mí, ¿no? Hasta el 2008, 2009. El intelectual cubano sabe que hay temas sobre los que no debe reflexionar ni para defender al gobierno cubano, ni para defenderlo. Si el que sabe es culpable, el que sabe ya es un criminal. Tú sabes sobre lo que pasó Oswaldo Payá, sabes que hay algo raro con él, tú eres culpable. Porque no se ha dado mucha mayor información, no. Y además no te he pedido que te manifiestes, no te he pedido que me defiendas. Entonces el intelectual cubano sabe muy bien esto. Y salen al exilio y a la primera pregunta sobre estos temas te dicen que no están informados. Hay como una ética, me gusta usar la palabra ética, ¿no? La ética de la ignorancia. Yo soy inocente porque no sé. Hay una serie de temas que pueden hacer efímera tu literatura. Va a pasar y la literatura debe ser trascendente. Y con esta justificación, la literatura debe ser trascendente. El escritor hace un desmarque. O trabaja para el futuro y va a ubicarse en parodias y alegorías al poeta romántico y el dictador del siglo XIX, o al asesino, al genocida y al atentado de Estado de los comunistas internacionales, pero en los años 30. O sea, te vas a ubicar y entonces ahí vienen los críticos a decir, tú viste lo que escribió esa novela, no sé cómo la han publicado en Cuba. La han publicado en Cuba porque no trata de Cuba y sobre todo porque no circulan en Cuba determinadas novelas. Se publican, se venden en una tirada muy pequeña y después el libro no circula mucho más. Pero de cara al mercado internacional, bueno, pues se puede decir que la literatura cubana ha aceptado una serie de temas. Yo diría que el cuerpo en este caso en ruinas, el cuerpo decadente, el cuerpo como que, un poco como que le pasa esto, ¿no? El cuerpo que se está descomponiendo en vida de Fidel Castro es uno de los límites. Pero la gran novela, que es casi un género, ¿no? Como del dictador latinoamericano, los cubanos no somos escritores. Hemos tenido la gran oportunidad de hacer la gran novela del dictador cubano y yo creo que todavía esa novela no está, a pesar de que el comandante ya tiene que la escriba. Ángel, de alguna manera, en su literatura realista, asume algunas de estas cualidades, pero yo sigo sintiendo un poco que la literatura de Ángel siempre tiene un componente salvífico. Hay una debacle, hay una desesperanza, pero el narrador se da cuenta de eso y todavía él está aferrado, y ahí viene el Edipo, está cerrado una tabla donde hay un dolor y una esperanza y el narrador es capaz de llorar. Busquen los narradores en la literatura cubana, casi todos lloran. Casi todos esos hombres en calzoncillos y borrachos y expolicías, no sé qué, es el momento que miran al cielo y lloran. Yo conozco dichosos los que lloran, ¿no? Dichosos los que pueden llorar, pero veo muy improbable que la intelectualidad cubana toque un tema sin que la manden. Tal vez mañana, Lady Fernández de Juan, Julia Campuzano, Zaida Capote, bueno, tal vez mañana esas personas escriban sobre Oswaldo Payá y explicando un poco la cantidad de accidentes que ocurren, la grava. Yo con un intelectual cubano me dijo, tú sabes, yo pasé por esa carretera hace unos meses y la grava tiene unas bolas así, que es, me dijo así, tiene unas bolas así que son redondas, que eso es un patín. O sea, tenía información de primera mano en ese tramo de la carretera. Con esa información hacía casi como que irrelevante que esa persona pudiera interesarse en el tema, porque es una carretera donde los carros patinan permanentemente y se matan de vez en cuando las personas. O sea, es como decir, ¿cómo tú tienes un detalle técnico que hasta ahora tú no habías hablado nunca? La grava, ¿no? Es como que se agarran a la grava y ahí se pegan a esa grava, pégate al agua, feo, ahí se pegan a esa grava
y no van a pasar a otro tema. Volviendo a la novela, hay un desplazamiento de la guerra que estaba a punto de ocurrir. Y esto es una operación, si se quiere, intelectual de Fidel Castro, donde la guerra es desplazada a la costa, mátense entre ustedes, después al mar, mátense entre ustedes, y ocurre en la novela. No eran los buenos huyendo de Fidel, eran los peores huyendo de los peores. O sea, dos balsas, y lo primero que ocurre entre las balsas es la guerra, como entre dos barcos de piratas, para matarse entre ellos. Entonces, nadie, no fueron los malos los que hundieron el remolcador 13 de marzo. Fuimos nosotros mismos. O sea, es como que una orden, un ciego cumplimiento, el mismo que después era capaz de matar, uno que iba en el remolcador podía matar, porque estaba en una lógica donde la muerte tenía un valor sobre la vida, pero así. Entonces, eso fue el año 94, mientras estábamos los otros enflaqueciendo. Me gusta mucho la frase de un amigo que dice: teníamos gorgojos en el arroz y oxiuros en el culo. Era eso, oxiuros en el culo y gorgojos en el arroz. Y Ángel tiene varias frases que tienen que ver, ¿no? Es como decir: me gustaría en algún momento estar en un país donde los perros no tuvieran pulgas. Y yo recuerdo que yo cuidaba a mis perros con amor y con las mínimas condiciones económicas. Y los perros en Cuba siempre tenían pulgas en el 94. Y garrapatas. Como que, ¿qué pasaba, no? Y Zoe Valdés narra una invasión de cucarachas y no sé. Y yo la recuerdo, una vez yo llegué a la universidad con una mochila en el año 91, 92, 92, a bioquímica, yo estudié bioquímica, y había una cucaracha en mi mochila. Empecé a llorar, como los personajes de Hansel Teteo, empecé a llorar. Había una cucaracha muerta dentro de mi mochila que yo la había traído de mi casa. A pesar de que era una casa que hacíamos un esfuerzo. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué animalia se metió en el cuerpo civil, que no era civil, de la nación, y un poco la zoologizó? Entonces, bueno, a mí me hizo revivir en una época que yo tal vez ya no me interesa para mi ficción, que no quiero volver a ella, ¿sabes yo por qué tabú? Que no quiero volver a ella, quiero trabajar un futuro un poco más distópico, que está volcado al futuro, pero Ángel es un memoralista de carajo, un resumidor de momentos, de frases, de lenguaje. Todos aquí conocemos el caso, por ejemplo, de Beto Padilla, que bajo la presión de la seguridad de Estado tuvo que autoocuparse. Después de haber escrito un poemario brillante, excelente, tenemos el caso de Renato Arena, que también es bastante conocido. Y bueno, ahora el caso de Ángel Santisteban. Yo quisiera preguntarte qué similitudes y diferencias tú ves en el caso de Padilla, Renato Arena y ahora el de Ángel Santisteban. No te voy a dar una opinión comparativa, cuantitativa, no te voy a decir solamente una cosa. En los años cero en Cuba hubo muchos posibles casos Padilla. Uno de los más tremendos fue Antonio José Ponte. Y un represor, un censor, un hombre que reescribió la historia para hacerla coincidir a través del destino de la nación hacia un telos revolucionario, Cintio Vitier, un intelectual brillante, y sin embargo convertido en una especie de justificador, ¿no?, intelectual de un proceso represivo y dictatorial y anticatólico y de todo, como fue la Revolución Cubana. Cintio Vitier dio un consejo en la UNIAC y dijo: están a punto de crear un caso Padilla. Y Ponte no fue expulsado de la UNIAC por ese motivo. Lo salva el peor de los censores, el más perverso de los censores, lo salva, y a Ponte se le inactivan democráticamente los derechos por consenso y no puede votar, participar ni hablar en público en el último año de su vida intelectual en Cuba. Nunca fue votado de la UNIAC. Nunca se le creó un caso por su obra, por sus colaboraciones con Cuba Encuentro, por su ensayismo brillante. Bueno, entonces, yo creo que el Estado cubano, y ahí está Irobel Sánchez, el grupo de análisis en el Instituto Cubano del Libro, y una serie de estructuras, han aprendido de que no va a haber otro caso Padilla. O sea, ahí se cometió un error a propósito por la voluntad de Fidel Castro, que quería mandar una lección muy clara y quería parecer un parteaguas, ¿no? Y ahora eso no ha pasado. Armin Valle, cuando va a salir de Cuba, después de haber sido entorpecidos en millones de maneras. Bueno, aquí está Enrique el Rico, puede también hablarnos de con lo que él vivió. Amir Bay, antes de irse, Irobel Sánchez le publica de Corre Corre su novela Los Desnudos de Dios. Mira tú, El Verano que Dios Dormía y Los Desnudos de Dios. Una novela donde Fidel Castro es un personaje y donde Fidel Castro alguien lo sueña muerto. Muere y ve como una imagen de la muerte. Esa novela no circuló en Cuba, pero Amir se va de Cuba con una novela publicada. Si Amir Bay sigue clamando que es un escritor censurado en Cuba, es un descarado. Porque ese es el mensaje. Antonio José Ponte, antes de salir, por poco le publican su libro de relato, de Corre Corre, lo que Ponte salió en un vuelo antes. O sea, el Instituto Cubano ha empezado a publicar libros, y así mismo van a publicar a quien sea. A Reinaldo Arena, a Guillermo Rosales, a Orlando Luis Pardo Lazo, en su momento. Cuando llegue el momento lo van a publicar, no va a tener el mayor impacto, pero ahí va a estar
la marca. Todos sabemos que aun cuando Amir Valle lo publique íntegro en Cuba, aun cuando Reinaldo Arena lo publique íntegro en Cuba, el país es por naturaleza, las instituciones culturales son por naturaleza a imagen y semejanza del dictador. Es un problema conceptual y no cuantitativo, es cualitativo. Los únicos escritores cubanos, miembros de la UNEA, oficiales, escritores oficiales, que firmaron la carta de pidiendo la libertad de los presos políticos cuando la muerte de Orlando Zapata, uno de ellos fue Ángel Santa Esteban y la otra fue Ena Lucía Montero. Quería recordar eso. Parte del asunto de esta censura o de esta falta de interés por este tema, este vacío, ¿no?, que hay, hace que esos sucesos de hace 20 años parezcan de ayer, ¿no? Pero no hay una acumulación de experiencia. ¿Qué es lo que hay que aparece en este libro que sigue existiendo, ¿no?, en la Cuba de hoy? Uno de los grandes problemas con la realidad cubana, que como no cambia, uno tiene la impresión de que todo lo que se diga de ella es eterno, ¿no? Sí. Como esa misma realidad, ¿no? Y entonces es ¿cómo te ha hecho pensar, ¿no?, en esa realidad, en esos años, en esos días, ¿no?, el leerlo desde ahora, 20 años después? La novela, en mi opinión, tendría que revisarla ahora, pero yo recuerdo que tiene dos o tres momentos como de anacronismo. Ángel hace un gran esfuerzo por recoger, y cuando recoge, la mano le recoge para atrás y le recoge para adelante. Y hay dos o tres momentos donde él hace alusiones a algunas cosas que tienen que ver con la internet, con comunicarse libremente, con los presos, con los juicios políticos, evidentemente haciendo una alusión al 76, 75 y 2003, que es un personaje que está recordando, y de alguna manera cuando él recoge, él viola una cronología histórica. Y él, yo siento que como autor tal vez él siente que está recogiendo para atrás y para adelante, y que la novela está perfectamente entroncada en el hoy. Aunque su justificación es unos días más atrás, en este caso son 20 años, pero son unos días más atrás. Yo siento la inverosimilitud, no como error técnico, sino la inverosimilitud conceptual de los personajes. Yo no los creo, y no los creo porque son mis contemporáneos, porque son cubanos de Cuba, y no los creo como en los últimos 2-3 años yo tuve gran dificultad para encontrar diálogos creíbles en Cuba. Y te vas quedando con diálogos con un número de personas muy poquitico. Bueno, que viene de donde viene del performance, como en Zona Franca, viene de Ángel, que no era mi compañero de letras, era más bien mi oponente de letras, viene de Giovanni Sánchez, con quien tenemos conexiones y desconexiones, viene del campo del civismo católico, como puede ser Osvaldo Payá o Dagoberto Valdés, o sea, viene de lugares imprevistos donde yo nunca hubiera ido, pero te vas quedando tan aislado empiezas a despreciar y a acumular un cierto resentimiento hacia esos diálogos que no dicen nada, que ni el que cree es porque cree, y todo es como una especie de la cultura infantilizada y la cultura de la barbarie. Poco sutil, poco humano. Y esta es una novela de irse de Cuba, de pirarse, de fugarse. Y es como que yo siento que estos personajes están bien pintados porque yo, mis amigos, ya no me los creían. Cuando me daban una justificación, con la grava o con la censura, tú no tenías que haber ido a presentar el libro en la Feria de La Habana, y menos que fuera Giovanni, y decir, pero es que le pregunté a varios escritores de ficción, el otro, ninguno quiso. Entonces yo eché mano a la escritora, que no es una escritora de ficción, para que presente mi libro. O sea, como que siempre hay una justificación y que no es el lugar y el momento incorrecto, y de alguna forma estos personajes son así hasta que toman la decisión de la verdad. Y cuando emerge la verdad, es la barbarie pura. Es como decir, la sobrevivencia, el salve usted y más nada. Se podría ver Cuba como un estado de latencia ahora, nuevos intereses, nuevos negocios, la gente mandando y saliendo y entrando, mandando y dinero a Cuba. Y podría ser, ¿no?, que hay como un estado de latencia, pero lo oscuro, el cubano oscuro, sigue allí, ¿no? Sigue allí cuando ves que los asesinatos terribles que a veces ocurren, inexplicables, cuando ves una represión de Estado que es constitucional, que no es excepcional. Y en cualquier momento, en un escenario deteriorado o creado de nuevo por la policía política en mi país, el pueblo cubano está dispuesto a esta misma barbarie siempre, que va siendo como que desplazada por el poder para que no afecte el poder. O sea, es como que hay una estructura, un campamento militar bien establecido en Cuba, que puede ser frágil, a lo mejor tal vez cuando caiga una plumita va a desaparecer, pero que en este momento yo lo vi en mi país, cuando yo iba caminando por la calle y todos los carros, el 90% de los carros tienen chapa verde o de verde claro, que es mini infar,
este país no está ocupado por los militares. No, no, no. Este país está ocupado por los civiles. Hay una sociedad civil que es anormal, que le ha crecido al país. Y estoy invirtiendo a la lógica, ¿no? El país se manda como lo que es. Si se manda así o no se manda. Porque es un campamento militar y los campamentos militares se mandan así. Entonces, un poco, tal vez la sociedad civil cubana en los últimos años ha tratado de romper esa lógica, ¿no? Pero no deja de ser una anormalidad. Es algo que no es normal. No es normal en el status quo. La gente asume, ¿no? Eres militar, eso no sé qué. No, claro, eres militar. Las cosas se las venden en un refrigerador en 200 pesos cubanos porque eres militar, claro. Ese militar tal vez no sabe los Osvaldo Payá. O le pusieron nada más el video de televisión. Y si él sabe un poquitico nada más, si manifiesta saber un poquitico nada más, ese militar está fuera. Cuando uno mira eso así, dice, estoy muy aislado, muy solo, ¿no? Y hasta el mismo gesto de escribir en Cuba, o de publicar, o de ser un intelectual, como que empieza a aparecer como una cosa que estás trabajando contra la cordura. Es como decir, esto no es lógico. No es lógico pretender, y por eso es que se hace, ¿no? Porque no es lógico comportarse libre en un país que no tiene estamentos para ser libre. Cada cual ha llegado a esa conclusión por diferentes vías, algunos por el dolor personal, otros simplemente por el aislamiento personal.